Venga, fórmula de la ecuación de la recta tangente de una función en un punto. Recta tangente de f de x en el punto x0. La recta tangente es, si yo tengo una función, la recta tangente en este punto es esta. Y en este punto, por ejemplo, es esta. Una recta que la toca en ese punto y sigue. Que no quiere decir que no la toque. Mira, esta, por ejemplo, la toca en otro punto, pero no tiene por qué. Si te fijas, esta recta es creciente. ¿Lo veo o no? Esta es creciente y la función es creciente. Y esta es decreciente y la función es decreciente. La pendiente de la recta tangente tiene que ver con la derivada, porque la derivada te dice si una función es creciente o decreciente. De eso, la derivada de la función en ese punto es la pendiente de la recta tangente, como se ve en la fórmula. Igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0, que es la pendiente de la recta, que coincide con el valor de la derivada en ese punto, por x menos x sub 0. Entonces eso te lo tienes que grabar. O te haces un tatuaje. Tú misma. Entonces me piden la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 0. Entonces x sub 0 sería 0. ¿Vale? X sub 0 es 0. Hay que hacer f de x sub 0, es decir, f de 0, que sería sustituir el 0 en la parte donde está el 0, que es esta. Sería 2 por 0 partido 0 menos 1. 0 entre menos 1, 0. Luego habría que hacer la derivada, la voy a hacer aquí. Si f de x es igual a 2x partido x menos 1, ¿cómo sería la derivada de esto? 2. La derivada, vale. La derivada de la primera, cuando se menciona. Ajá. Menos. Entonces, la derivada de 2x, ¿cuál es? La derivada de 2x, 2. Por la segunda sin derivar. ¿Qué pongo? X menos. Menos. Muy bien. Partido. X menos 1 al cuadrado. Muy bien. Si te fijas, te sale. Sería 2x menos 2. Menos 2x partido x menos 1 al cuadrado. Y esto es menos 2 partido x menos 1 todo al cuadrado. Entonces tendré que hacer f' de 0, que sería sustituir el 0 allí. Sería menos 2 partido menos 1 al cuadrado. Sería menos 2. ¿Vale? Y ya puedo sustituir. Me quedaría igual a f de 0, que es 0, más la derivada, que sería menos 2, que coincide con la pendiente, por x menos 0. O sea que sería igual a menos 2x. ¿Vale? Ya está.